Martín, soy yo, sí. ¿Dónde estás? Tranquilo, tranquilo, Martín. Tranquilo, por favor. No des un solo paso en falso. Llama. Te espero aquí. Se está por concretar el pago. Por Dios. Que termine esta pesadilla de una buena vez. Que termine bien. Sí. Fantástico, fantástico. ¿Lo quieres ver? Quiero verlo, sí. Bueno, adelante, adelante. Tranquilo, tranquilo. Hasta aquí nomás. Al banco, no te preocupes por nada. Está todo controlado. Ese muchacho Martín es excelente. Hola. Sí, Martín. ¿Qué? Voy por allá. ¿Qué pasó? Iván, me pegaron un tiro. Está en el hospital central. Voy a avisarle a Romín. ¡Vos no le avisás a nadie! No quiero histerias, ¿entendido? Pero la nena... ¡La nena, un cuerno! Te quedas mudo.
Le decís a todo el mundo que lo soltaron y listo. ¿Alguna novedad? No. Todo muy bien, Conce, muy bien. Cuando el señor dice que todo está muy bien, es que algo está muy mal. Hija, mi amor. ¿Estás bien, mi chiquita? ¿Seguro que estás bien? ¡Ay, qué alivio escucharte! ¡Qué alegría, mi amor! Te amo con toda el alma. ¿Con Toscanito? Sí, sí, ya te doy. Hasta luego, mi amor. Hola, tía. Sí, te quiero mucho. No, yo estaba tranquilo. Sabía que todo iba a salir bien. ¿Dónde estás? ¿Viste que todo iba a salir bien? ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Qué pasó? Bueno, está bien. Un beso enorme. Ya vamos para allá. Sí, abuelo. Habla, papá. Romina, ya hablé. Y te dije todo lo que sé. Y lo único que sé es que lo soltaron. ¿Y entonces por qué Iván no vino para acá? No sé, nenita. Debe estar en la policía haciendo los trámites, las denuncias. No me mientas, papá. Algo pasó. Yo no te miento, querida, no te miento. Papá, ¿qué le pasó a Iván, por favor? Pero no le pasó nada, te juro, no le pasó nada. Vos sabés algo y no me lo querés decir. Romina, tranquilízate. Todo va a salir bien. ¿Qué es lo que tiene que salir bien? A ver, papá, ¿qué es lo que tiene que salir bien? Mirá, nena, si vos me prometés que no vas a hacer ningún escándalo, te lo digo. ¿Qué pasó? No, no ves, no ves. No, si no me prometés, no te digo nada. Te lo prometo, te lo prometo. Bueno, Iván, Romina, está en el hospital. Lo balearon por la espalda. ¡No! Hable, pues, Mauricio. Muchachos, en serio, yo no sé nada. No nos trates como si fuéramos estúpidos. Nosotros escuchamos los gritos de su hija. Por favor, usted no tiene derecho a ocultarnos cosas. Todos estamos muy nerviosos por esto. Todos sufrimos por igual. La Concepción tiene razón. Usted no tiene derecho a ocultarnos noticias referentes a nuestro hermano. ¿Seguro que está bien? Bueno, muchachos, yo lamento tener que decirle esto. Pero yo me cuido el cuello. Porque si el padre de ustedes se entera de que abrí la boca, me acogota. Pero él no tiene por qué enterarse. ¿Pagaron el rescate, sí o no? Bueno, yo les pido por favor que... Yo voy a hablar, pero si no hacen escándalos ustedes. Ay, pero déjese de pavada, ¿quiere? Iván está internado. ¿Qué? ¿Cómo? Lo balearon. ¡Conce! 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 Agua, aire, no sé. ¡Conce! Contestá, Varela, contestá. Dios mío, ¿dónde se habrá metido este tipo? Más te vale que no te hayas escapado con el dinero, porque si no, te las vas a tener que ver conmigo. Un perfume, una colonia, algo, por favor, un perfume. ¿Cuál? ¿Francés o italiano? No sé, Verónica, cualquiera, ¿cómo es esto? ¿Qué te pasa? No me pasa nada, Concepción se desmayó con la noticia, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa? ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Que Iván parece que lo balearon, que está mal. ¿Esto anda? Ah, entonces se pagó el rescate. ¿Qué? Verónica, te estoy diciendo que mi hermano está grave y vos te importa el dinero, es lo único que te importa. ¡Dios! Se tiene que morir.
quedando abandonada. Concepción, qué buen humor que tenés, ¿eh? Ni que viniera a Luis Miguel a buscarte para ir a bailar o algo así. Ay, es mucho mejor que eso, mi querido. Es una fiesta. Es verdad. Una semana interminable. Es verdad, a mí nunca 7 días me parecieron tan largos, tan largos. ¿Ya llegaron? No, todavía no. Ya no aguanto más, no puedo más. Me muero por ver a Iván. Ay, yo también. Todas las noches me ponía en alfa y pensaba que Iván se recupere, que Iván se recupere. Ay, estoy tan contenta de que vuelva. Ah, pasen, pasen. Bueno, por fin en casa, ¿eh? ¡Arribato San Panó! ¡Ja, ja! ¡Aquí está! ¿Cómo está? Ay, querido. ¡No! Es que me duele. Todavía me duele. Poco, pero me duele. Papá, por favor. Estoy muy feliz de verte. Muy feliz. Iván, ¿por qué no te acostás un ratito? Mauricio, tengo una semana acostado en el hospital. Es suficiente. El señor Mauricio tiene razón. Usted se va a la cama y yo le preparo el desayuno más rico de su vida. Bueno, hermano. Como puedes ver, no ha cambiado nada en esta casa. Todo sigue igual. Ay, papá, qué grosería de desayuno. Papi, está bien que me mimes y que te guste que me quede en casa. Pero si tú me sigues haciendo engordar en esta forma, me voy a tener que quedar, porque no voy a salir por el ancho de la puerta. Sí. Esta chica está gordísima. Estoy gorda, de verdad. Unos mimitos vienen muy bien para compensar las que pasamos. ¿Eh? ¿Cómo las que pasamos? O sea, la que secuestraron fue a la tía. Sí, pero yo estaba muerto de miedo. Doy fe, estabas verde. ¿Qué puede ser? Papá, ¿me pasaron mermelada? Sí. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¡Eh! ¿No hay una taza de café para un amigo de la casa? Claro, Fiera, pasá. ¿Cómo Fiera? ¿Cómo Fiera? ¿Desde cuándo me decís Fiera? ¿No me decías Plomazo? Bueno, está bien, Plomazo. Vení. Nene. Estas flores son para vos. Y son por la alegría de tenerte otra vez entre nosotros. Apurate, que me vas a llegar tarde al colegio. Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mandó llamar. Río Manzanares, déjame pasar. ¡Recuerdos de Venezuela! ¡Ay, sí! ¿Cómo sé? ¿Para quién es todo esto? ¿Y para quién será, ¿Para quién será si no para el Iván? Dios mío, pobrecito. ¿Quién sabe las cosas que habrá tenido que comer? Si es que comió cuando estuvo ahí con esos. ¡Qué horrible! Ahora tiene que ponerse fuerte de nuevo. Nada mejor que un buen desayuno para su hijo. Esto parece un desayuno para un batallón. Estoy tan contenta. Tan contenta. Qué contenta. Contenta es poco. Estoy chocha de la vida de que Iván esté de vuelta en la casa. Ay, pobrecito. Pobrecito. Ah, Dios tenía que ayudarnos, yo sabía. El Señor no nos podía abandonar. Dios y la policía. Sí. Estoy tan feliz que no sé qué hacer de mi vida. Ay, yo ni le cuento, Cons. ¿Qué le parece si preparamos un brindis para esta tarde? Motivos no nos faltan. La vuelta de Iván, el casamiento de Juan Cruz, el hijo de Reinaldito. Me parece una idea preciosa. Prepare todo sin decirle nada a nadie. Ponga mucho champán en el freezer. Yo tengo que hacer unas invitaciones. ¿Y a quién va a invitar? Secreto de Estado, Conce. Pero Rubén, ¿en qué idioma quieres que te lo diga? No podemos hacer absolutamente nada. Tu oferta no nos convence. Por favor, piénsalo y después nos avisas. Ok, hasta luego. No se puede. No te vi entrar. Bueno.
Fui a visitar a Iván en el hospital, pero ya está bien, había muchas cosas que hacer aquí, ¿no? Oh, si lo sabré yo, hasta el mediodía el señor no llegó. Después del mediodía el señor se retiró temprano. Pateé todas las entrevistas para adelante. Te juro que mentí tanto que si junto a todas las mentiras puedo escribir una telenovela. Sí, y nos salvamos un poco porque menos mal que la junta de accionistas no se enteró. Oh, que aquí no había nadie que iban trabajara. A poner el grito en el cielo y con justa razón. ¡Ah, me olvidaba! Estuvo Laura, la periodista. Varias veces vino. Ajá. Le dije que te llame a tu casa. ¿Toma? Me dijo que te hizo varios llamados y que te dejó varios mensajes en el contestador y que no le contestaste ninguno. Así es. ¿Cuál es la onda, Martín? ¿Estabas muerto y ahora la dejás? Yo te juro que no te entiendo. ¿Pero qué te importa? ¿Se puede saber qué te importa? ¿Por qué te tienes que meter en mi vida sentimental? ¿Yo me meto en la tuya acaso? No, ¿verdad? Déjame en paz. Una cosa, el secuestro de Iván como que te trastornó el cerebro definitivamente, ¿no? Puede ser. Entonces, puede ¿por qué ser. No me dejan en paz? Puede ser, puede ser. La verdad que tuve mucho miedo. La verdad que pensé que podía perder lo que más me importa en esta vida y sufrí mucho. Vos sabés que para mí, Iván es... Yo lo amo y bueno, estuve muy asustada, pero vos sabés que yo... A pesar de todo, lo sigo amando y lo voy a seguir amando y daría cualquier cosa por poder estar con él y no tener miedo de que nos vean y que nos encuentren y gritarle te amo y voy a ser tuya para siempre. ¿Vos sabés? Por eso no me respondías los mensajes, ¿no? Laura, Laura, escucha. Laura, por Dios, Laura. Mira, está bien, está bien. De todas maneras, no hay nada escrito entre nosotros dos, ¿no? Pero por lo menos hubieras esperado un poco y me hubieras llamado, Laura, para decirme que lo nuestro no podía ser. Yo te puedo explicar todo. ¡Nada! ¡Nada! Ella es muy linda. Lo único que espero es que sea feliz. Laura, entiéndeme. Por... ¡Laura! Solamente te pido un poco de paz. Por lo menos hasta que me recupere, sí. ¿Por qué nunca quisiste recibirme? No es eso, Romy. No es eso. ¿Y por qué la llamaste a Nené el día que te llevaron al hospital? Basta, Romina. Por favor, basta. No me podés decir basta, ¿sabes? No me podés tratar como la peor porquería. Porque vos me amás, ¿no es cierto que me amás? Decime, decime que estuviste pensando en mí todo el tiempo que estuviste secuestrado. Decímelo. Romina, mi amor, necesito estar solo, por favor, ¿sí? Mi amor, me dijiste mi amor. Romina, por favor, déjame solo, por favor. No, no, me pienso quedar acá a cuidarte todo el día. Te pedí que te fueras, Romina, por favor. Bueno, yo, señorita, ¿qué hacemos? ¿Se va solita o la saco de una oreja? ¿Cómo? ¿Y desde cuándo usted me habla así? Desde ahora mismo, mire. Porque él necesita descansar y tú lo único que hace es alterarle los nervios. Gracias, señor. Hasta luego. ¿Quién era? El señor Gervasio. ¿Y qué quería? Quería que vaya a la mansión esta tarde, que lleve a Nene y a Toscanito.
¿Pero te dijo para qué? No, pero parece que es para algo importante. Me dijo que estuviera eso de las 8 y que fuera puntual. ¿Vas a ir? Por supuesto que voy a ir. Yo le debo mucho a ese hombre, le estoy muy agradecido. Además, con todo lo que nos ayudó a levantar la casa, a criar las hijas. Es un tipo bravo, pero en el fondo es un buen hombre. Ay, Turquito, cómo me cambió la vida lo que le pasó a mi chiquita. Es increíble, pero parece que no hay otra forma de aprender. Cuando uno está por perder al ser que más ama, es cuando realmente valora todo lo que se le necesita. Dale, Nené, ¿no me vas a decir nada? Hace días que no abrís la boca. Y no quiero hablar. Sé buenita. Contame algo sobre el secuestro, dale. Bueno, ya te dije. Fue horrible. Fue horrible, es lo único que me dijiste, pero yo no sé si te tuvieron atada, si te maltrataron, si trataron de pasarse con vos. ¿Eh? Por favor, detalle, dame detalles, que yo lo necesito. Ay, Betty, yo quiero olvidarme de eso. Fue espantoso. ¿Espantoso? Al lado del bomboncito, espantoso no lo creo. Ojalá a mí me hubiesen tenido atada con una cosita así. El tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar. Gervasio. Sí. Una buena noticia. Ya está todo el dinero en sus cuentas originales. Correcto. Mira, me tomé el atrevimiento de mandar unas cartas de agradecimiento en tu nombre. Me parece muy bien. Se comportaron como caballeros. Pero eso sí, no hay que olvidarse del ministro. Al ministro lo llamaré yo. Quiero saber si existe la posibilidad de que asciendan a esos policías. Se lo merecen. Y pensar que yo te pedía que avises a la policía, que le avises, y vos que no. Y este chico hizo lo que se debía hacer. Mauricio, decime una cosa. ¿Vos crees que este pecoso, este toscanito, realmente se me parece? ¿Otra vez este tema? El otro día estaba en el hospital y yo lo miraba. ¡Qué ojos de pícaro que tiene! ¿No será hijo mío? No sé. Pero todo es posible en la dimensión desconocida. ¿Qué tal? Sí, por favor, con Editorial Pacífico. Bueno, por favor, con Laura del Corral. Gracias. Hola. Soy yo, Martín. ¿Qué pasó? Colgó. Ay, me siento tan culpable. No, el único culpable aquí soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué me manda a mí a buscar? Dios mío, yo no entiendo a esta mujer. De pronto me dice que me ama, y de repente me dice que tiene muchos problemas. ¿Pero qué me pasa? ¿Soy yo el único culpable? ¿Cómo me puedo yo estar ligado a esa historia? Ay, pero a lo mejor tiene un problema grave y no te lo puede decir, Martín. ¡El marido! ¡Eso es lo que pasa! ¡El marido es casada! Y no me lo quiere decir. Sí, mi amor, sí, mi amor. Ah, sí. Sí, don Gervasio. ¿Cómo no, don Gervasio? Mande usted, don Gervasio. ¿Cómo no, don Gervasio? Hasta luego, don Gervasio.
Te diste cuenta que era don Gervasio, ¿verdad? Dios mío. ¿Sabe lo que quería? No. Esta noche nos espera en su casa a las 8 de la noche. ¿Para qué? No tengo la menor idea. Otro misterioso. No puede ser, papá. No puede ser que esa sirvienta me trate así. ¿Pero qué pasa? Todo el mundo en esta casa me maltrata. ¿Qué soy yo? ¿Eh? ¿Qué soy? Mira, no le des más importancia que la que tiene. Esta pobre señora está asustada. Se le enfermó uno de sus pollitos. Esto es el colmo. Ahora vos también la defendés. ¡Pero están todos locos en esta casa! Romina, no exageres, no exageres. Papá, ¿no entendés que me echó del dormitorio de Iván? Yo sí entiendo. La que no entendés sos vos, por eso te pones así. No entiendo, porque no quiero entender. Porque estoy harta que Romina tenga que entender a todo el mundo. ¿Y a mí quién me entiende, papá? ¿Quién se preocupa por mí? ¿Subo más café con leche? No, Conce, mi amor, ya, por favor, basta. ¿Basta qué? Si no me comió nada. ¿Cómo que no comí nada? Comí como una bestia. Comí más aquí que en 7 días de hospital. Ah, por eso, tiene que fortalecerse. ¿Quién sabe lo que habrá comido si es que comió algo? Conce, tú eres... degenerado delincuente. ¿Sabes qué? Fue verdaderamente terrible, ¿sabes? Cada minuto parecía un siglo. Era una tortura. Pensaba que era el final. Pensaba que esta vez no lo iba a contar, ¿sabes, Conce? Me llegué a sentir como un niñito desprotegido. Pobrecito, mi querida, no podía oír, hablar de eso, ni oír eso. ¡Ay! 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 ¡Perdón! Me olvidé. ¡Ay! ¡Perdón! ¡Cuidado, Conce! ¡Casi no te aburro nada! Un besito aquí. Aquí. Y otro aquí. Y otro aquí. Uy, Conce, sabes que te quiero mucho, de verdad. ¿Y? ¿Qué te dijo? Hijo, que quiero el dinero mañana mismo. ¿Pero no le dijiste a Reinaldo que no lo tenemos? ¿Pero vos no escuchaste lo que le dije? ¿No escuchaste lo que le dije? ¿Dónde estabas, Verónica? ¿Dónde estabas? Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé. Dice que no nos da ni un día más. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé. Cuestión tuya. Cuestión tuya. ¿No era que tenías un plan magnífico para pagar? ¿Dónde está ahora el dinero que ibas a traer para pagarle a Pipo? Se pinchó. ¿Se pinchó? Sí, se pinchó. Se pinchó a Reinaldo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Reinaldo? Bueno, voy a tener que hacer algo yo. Y hay una sola cosa que me queda por hacer a mí. Yo ya sé muy bien qué es. Eso sí, Pipo nos va a tener que hacer un pequeño descuentito. Mira que te dejaron hecho una porquería, Iván. Mira. Bueno, tan mal tampoco. Pudo haber sido peor. Ay, ¿así vas a conquistar a Nené? ¡Ah! ¡Avanti! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Fantástico. Ahora tengo planificado un juego de rugby. Te debo una disculpa, hermano. ¿De qué me hablas? Bueno, con todo este lío y con todo este problema, se me olvidó felicitarte por el embarazo de Verónica. ¿Cómo hicieron? ¿Fue in vitro? No, prefiero no hablar de eso, Iván. Yo venía a verte por el ofrecimiento que me hiciste, a ver si estaba en pie lo de los $20,000, ¿te acuerdas? Sí. Claro, te dije que te los iba a dar y te los voy a dar. Dame unos días y te los consigo. Mañana. Tiene que ser mañana. Bueno, entonces vas a tener que pasar por el banco y hablar con Gutiérrez.
Si tienes algún problema, dile que me llame o me llamas tú. ¿Te parece? Gracias, Iván. Gracias. Hermano, mentiste, ¿no? No era para tu operación lo de los $20,000. ¿Te puedo preguntar para qué eso? No me lo preguntes, Iván, no me lo preguntes nunca, por favor. Ufa, ni que fuera a la iglesia a tomar la comunión. Bueno, si don Gervasio nos invita, hay que ponerse muy elegantes, ¿eh? Están para la foto, los tres parecen una pinturita. Papá, ¿de verdad que no sabes de qué se trata? Te lo juro, pero de la forma en que me habló me parece que es algo importante. ¿No tenés ninguna idea? A lo mejor quiere que Iván me pida formalmente la mano de Nené. ¿Quién es? Soy yo, José. ¿Qué tal? ¿Todo listo? Todo listo. Parece que está todo muy rico. El champán está pronto. Ajá, muy bien. Deje, yo abro. Usted cuide de que no entre nadie. Sí. Adelante, por favor. Hola, don Gervasio. Muy temprano. No, al contrario, muy justo. Don Gervasio, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Se ve muy alegre, me encanta que esté. Está Iván en su dormitorio, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Vamos a subir? ¿Verlo? No, todavía no. Pero adelante. Pasa por Dios. ¿Qué tal? Hola. Ven a ver, ahí van ustedes. Sí. ¿Y cómo está la futura mamá? Muy bien. ¿Cuántos meses tiene? Hola, bienvenidos. Hola, miren la pinta que tengo. Simpatía. ¿Qué tal, Pecoso? ¿Cómo estás, don Gervasio? Mucho gusto, don Gervasio. Claro, Gervasio. Por favor, pasen. Permiso. No hagas ningún escándalo. El horno no está para bollo. Nene, qué alegría. Me encanta volver a verte en esta casa. Anda, Romina. ¡Bravo! Los escalones, cuidado. Sí, cuidado. ¿Se puede saber qué es todo esto? ¡Conce, rápido, vamos! Concepción, le doy una mano. ¿De quién fue idea esto? El resto de las cosas está sobre la mesa. ¿Te das cuenta? Gracias, ¿eh? Esa chirusa tiene alma de sirviente. Ya ayudo con todo. Bueno, papá. Entonces, ¿qué se festeja? Quiero que hagamos un brindis. Colabora todo el mundo con las copas. Vamos. Ayuden. Tomá. Reinaldo. No, pero lo que no estamos todos. Felicio. Qué bueno ver a toda la familia unida. Gracias. Sí. Me encanta. Muy bien. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿No? ¿Vamos con papá? Ahí está. Gracias, mamá. Muy bien. ¿Están todos servidos? Sí. No, usted no, papá. Bueno, a ver, un poco de atención. Un brindis primero por la vuelta de mi amado hijo Iván. ¡Bravo! 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 Gracias. Segundo por el casamiento de Juan Cruz y Griseldita. ¡Bravo! ¡Bravo! Y tercero por el bebé de mi hijo, Reinaldo. ¡Bravo! ¿Qué te pasa? No puedo. Yo no puedo ser papá, no puedo. ¿Qué estás diciendo? La verdad, yo no puedo brindar, yo no puedo ser papá. Nosotros ya hablamos todo esto. Verónica, por favor. ¿Ya hablamos todo esto, Reinaldo? Vos sabés que yo tengo los mismos miedos que vos. ¿Se puede saber qué es lo que está pasando? No, es que me da un poco de pudor hablar de todo esto porque pertenecen a las conversaciones más íntimas y maduras de un matrimonio.
Habla de una vez. Yo quiero hablar, no, no, yo quiero hablar. Ese hijo... Cuidar a mí, Reinaldo. Yo no quería ventilar todo esto, pero bueno. Ustedes son mi familia y tengo que abrir mi corazón. Este hijo nos cuestionó mucho como pareja. Sí. Reinaldo no se siente capaz de asumir su paternidad y bueno, es lógico porque tiene que asumir nuevas responsabilidades. Por eso. Hijo, yo también tuve mucho miedo cuando tu madre quedó embarazada de vos. Pero ella me ayudó a superarlo. Y esa es tu tarea, Verónica. Sí, sí, Gervasio, claro. Ser padre es una cosa que se aprende día a día. Los que somos padres y estamos aquí, lo sabemos perfectamente. Bueno, que siga la fiesta. Sí. Bueno, ustedes disculpen, ¿eh? Yo ya vuelvo. Brinden. Felicidades. Bueno, quiero brindar por mi nietito. Arriba las copas. Pero vos sos estúpido, te haces, Reinaldo. Mira, si quieres hundirte, te atas una piedra a un pie y te tiras al río. Pero lo que es a mí y a tu hijo, no nos metas, ¿eh? Verónica, ya no me quedan ni fuerzas para discutir con vos. Ya no parezco ni una persona, ya soy una especie de cosa así, tirada en la cama. Mi amor, escúchame. Vas a ver que cuando cobremos ese dinero, vas a estar mucho mejor. Verónica, ese dinero lo único que ha hecho ha sido llenarme de culpas. No, error. El dinero no llena las culpas, las lava. Yo sé lo que te pasa a vos. Vos estás tan ansioso como yo por cobrar esa plata. Pero bueno, hay que esperar 9 meses. Es la ley de la naturaleza. Eso, mi amor. Vení, conectate con la naturaleza. Sentí las energías positivas de tu hijo, sentílas. No. Verónica, vos sabés que ese hijo no es mío. Reinaldo, tenés que convencerte. Ese hijo es tuyo. A ver, ¿de quién es ese hijo? De Reini. La mentira tiene patas cortas, Verónica. Y las nuestras van a saltar como pulgas por el aire. Mi amor, no, nada va a saltar, nada. Siempre que vos te controles y no abres esa boca. Y lo demás, bueno, déjaselo a tu mujercita. Ahora bajemos, que esa fiesta es para nosotros tres. ¿Sí? José, ¿qué tal? Vengo a ayudarte. ¿Me quedo? ¡Qué bien está! ¡Ay, no se angurriento! ¿Quiere? ¡Ay, pero qué cosa! No, ¿eh? ¿Otro no? ¿No? Por Dios, uno más. ¿Qué carácter es suyo? Pero qué cosa. Está mucho más tranquila, ¿verdad, José? Y claro, está más tranquila. Ahora que está Iván en casa, ¿cómo no voy a estar? Me doy cuenta que todo iba a salir muy bien. Sí, pero eso que dijo Reinaldo lo tengo atragantado acá. Ay, por Dios. Otra vez con el tema de Reinaldo. Ya, olvídese de eso. Vamos a festejar. Hoy es una fiesta. Sí, ya sé. A mí me gusta la fiesta. Me gusta cuando hay motivo para festejar, para brindar, para la alegría. Pero yo no sé qué pasa en esta casa. No sé qué pasa en esta casa. Siempre que hay una fiesta, que hay alegría, viene acompañada por dolor y desesperación. Iván, por favor, entendeme. No me pidas que me venga a vivir ahora con vos. Yo necesito estar con mi familia. Fue muy duro lo que pasamos. Sí. Fue duro, pero lo pasamos juntos y lo vivimos juntos. Y ahora yo no puedo estar un solo día sin ti, nene. De verdad que no puedo estar un solo día sin ti. No, Iván, esperemos. Quiero darte algo que es tuyo, ¿sí? Uh-huh. Algo que es tuyo y que lo dejaste aquí. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Hola. Hola, 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 hola. La menganito. ¿Y esto?
decir algo.